Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro Echegaray y tengo la suerte de ser el director general de la Fundación Teodora. Nuestra entidad hace un trabajo muy sencillo de explicar porque es algo tremendamente humano. Nosotros visitamos a los niños hospitalizados para aliviarles el trance de la estancia de estar en un centro hospitalario. Yo no me canso de repetir que somos muy afortunados porque vivimos en un país, vivimos en una sociedad en la que tenemos grandísimos profesionales sanitarios, unos hospitales con la necesaria dotación y cualquier persona, adulto o niño, si tiene un problema de salud, va a estar bien atendido. Dicho eso, nuestra experiencia nos demuestra que un hospital no es el lugar más adecuado para un niño. Un niño en el hospital está desorientado, está asustado, es un lugar ajeno a su realidad cotidiana y en gran medida hostil, por lo que él deja de ser niño. Nosotros lo que tratamos de hacer es que ese niño o esa niña que están en el hospital puedan seguir soñando, puedan seguir teniendo la ilusión, la fantasía y que no pierda la capacidad de juego propia de un niño. Queridos doctores Sonrisas, tenemos muchas ganas de que vengáis al hospital a vernos. Cada vez que venís, nos sacáis una sonrisa. ¿Cuánto tiempo lleva Julia aquí en el hospital? Llevamos nada, 4 días ahora mismo ingresados. Cuando en alguna ocasión tengo que explicar la forma en la que la Fundación Teodora trabaja, a mí me gusta siempre hablar de nuestros orígenes, de nuestra historia, porque me parece que da una información muy valiosa sobre por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos de la manera en la que lo hacemos. Hace muchos años, en Suiza, había dos niños, dos hermanos, que se llamaban André y Jan. Tenían 10 y 11 años y con esas edades pues, eran unos trastos. Un día, en una de esas trastadas, ellos estaban en la casa donde vivían con sus padres, una casa grande, con jardín, cerca de las montañas, y se les ocurrió, porque los padres se habían ido, coger la corta césped y ponerse a conducirla como si fuera un coche. Con tan mala fortuna que se dio la vuelta y a André, al pequeño, le cortó un pie. Por suerte para ellos, el padre no se había ido, estaba en la casa esperando una llamada, de manera que escuchó los gritos, salió al jardín y corriendo los metió en el coche y los llevó al hospital. Afortunadamente le salvaron la vida al pequeño André, pero los médicos les dijeron a los padres que había que tomar decisiones rápidamente. La opción más sencilla era amputar el pie, pero eso suponía que André se quedaría cojo de por vida. Los médicos pensaban que era quirúrgicamente viable recomponer el pie, pero que eso iba a conllevar muchas intervenciones, unas curas terriblemente dolorosas y una hospitalización muy prolongada. Como seguramente habríamos hecho cualquier padre, los de André optaron por que le operaran y recuperar el pie. Y lo cierto es que la operación salió bien, pero André estuvo durante mucho tiempo ingresado con sucesivas curas, con más intervenciones. Y pensemos que estamos hablando de que esto sucedió hace 40 y tantos años. A diferencia de la actualidad, que parece que podemos ir a un hospital de visita cuando queramos, antes no era así, no era tan sencillo. Antes había un horario muy restringido de visitas y André estaba en el hospital triste, desorientado, con unos dolores terribles cuando le hacían las curas. Y por las tardes iba su madre, que se llamaba Teodora. Era una mujer vital, creativa, ella sabía música, tocaba instrumentos, cantaba, pero además se inventaba historias y su hijo tenía que adivinar si esa historia era una historia ficticia o era una historia real. En definitiva, le llevaba una ventana de evasión del espacio del hospital y, bueno, revolucionaba a todos los niños que estaban en el pabellón. Pasaron los años, los dos hermanos, André y Jan, se hicieron hombres y estaba André trabajando en Nueva York en una multinacional cuando le llega la noticia de que su madre, Teodora, está gravemente enferma. André no se lo piensa, deja el trabajo, lo deja todo y vuelve a Suiza y está junto a su hermano, al lado de su madre en el hospital durante sus últimos meses de vida. Cuando llega el trance y la madre fallece, los dos hermanos piensan en rendirle un homenaje a la madre y se les ocurre hacer un remedo, una pequeña adaptación de lo que ella hizo con él cuando era pequeño. Contratan a un artista para que visite a los niños en el mismo hospital donde él estuvo ingresado de pequeño. No pensaban en crear una fundación, pero tiene tal acogida por parte de los niños, de los padres, pero también de los sanitarios e incluso de la sociedad en su conjunto.
Hay particulares, empresas que empiezan a preguntar qué es eso que están haciendo y se interesan en la posibilidad de poder ayudarles a impulsarlo. De manera que los dos hermanos Pulí, André y Jan, ven que hay una necesidad y que tienen una obligación moral de cubrirla. De modo que constituyen la Fundación Teodoro en el año 1993. Han pasado ya 26 años. En España tenemos presencia desde el año 2000, cumplimos este año 19, y estamos en todo el territorio nacional y estamos desde hace también muchos años en el archipiélago canario. Tenemos la inmensa fortuna de visitar regularmente tanto el Hospital Nuestra Señora de Candelaria en Tenerife como el Hospital Insular en Gran Canaria. Y allí anualmente visitamos a cientos de niños y bueno, en su conjunto en toda España, a más de 35.000 niños anuales. Hola, soy Ariana Sánchez y tengo 14 años. Cuando salga de aquí, voy a ser la mejor cirujana del mundo entero. ¡Permiso! ¿Se puede pasar? ¡Sí! ¡Pasa! ¡Pasa! Gracias. Hola, buenas. Es Harry Potter. Hola. No sé si soy mágica o no. Soy la doctora Muela Rota, que donde voy se nota. Especialista en palabrotas, mucho gusto. Soy la doctora Amnesia. A nadie quiere que yo le opere, no sé por qué. Acompañamos a los niños que van a subir al quirófano. Tiene problemas con piedras en la vejiga y se ha vuelto a reproducir y hoy venimos otra vez. Siempre que han venido, lo mismo con ellos que con nosotros, ¿no? Son muy agradables y te hacen olvidar un poco el sitio donde estás, ¿no? Se ha chocado un poco, nos hemos reído, hemos hecho poses, así que me ha parecido súper bonito. Estos días hemos tenido la inmensa fortuna de visitar de nuevo el archipiélago. Hemos estado tanto en Gran Canaria como en Tenerife, donde gracias al apoyo de buenos amigos hemos tenido reuniones y estamos viendo la posibilidad de ir más allá en nuestras visitas, plantearnos abrir nuevos centros y plantearnos incluso abrir nuevos programas, porque siempre hay niños que visitar, siempre hay familias que necesitan realmente esta labor y con el apoyo de las personas e instituciones que quieran implicarse en llevar estas sonrisas al hospital, yo estoy convencido de que podremos hacerlo realidad. El trabajo que desarrolla la Fundación Teodora lo hace a través de los doctores Sonrisa. Los doctores Sonrisa son artistas profesionales, no son voluntarios, son personal contratado y remunerado, y son personas con una sensibilidad especial. Provienen de distintos ámbitos, hay gente que viene del mundo del clown, que son payasos, pero hay también músicos, hay actores, hay magos también. Y la labor que realizan de visitar a los niños en el hospital la hacen con una sensibilidad especial, pero con una capacitación especial. Es decir, nosotros no seleccionamos a cualquier persona para ser doctor Sonrisa, porque no vale cualquier persona para visitar un entorno tan sensible como es el del hospital. Realizamos una selección muy cuidada y una formación de las personas que hemos seleccionado donde les damos la formación necesaria, la cualificación necesaria de índole sociosanitario para poder realizar y adaptar el trabajo en el entorno hospitalario, su trabajo artístico, y por supuesto también para cumplir los requisitos higiénicos sanitarios del hospital y los debidos protocolos. Desarrollamos actualmente 3 programas, 2 de los cuales los tenemos ya implantados en el archipiélago canario. El origen de nuestro trabajo es lo que llamamos el programa Planta, y se llama así porque visitamos uno a uno a cada uno de los niños que están ingresados en planta en el hospital. El doctor o doctora Sonrisa llega al hospital con su bata, es como una bata de médico, pero con colores vivos y con un diseño único, perfectamente limpia y planchada de su casa, con los juguetitos que puede emplear en el hospital también perfectamente limpios y esterilizados, y va al control de enfermería, donde ya le conocen, y le dan una lista con unas indicaciones muy someras de los niños que va a visitar. Nosotros visitamos a todos los niños que están ingresados en el hospital. Empezamos normalmente por los que están en procesos más delicados y con las defensas más bajas. Niños que están en tratamiento oncológico, niños que están en procesos de trasplante, porque poco a poco, a pesar de que pongamos el máximo cuidado, el doctor Sonrisa, su bata, los juguetes van a irse cargando de gérmenes.
Cuando un doctor Sonrisa va a entrar en la habitación, solamente sabe el nombre del niño, una ligera indicación que le ha dado el personal de enfermería sobre cómo se encuentra, pero nada más. Y es en el momento en el que abre la puerta cuando verdaderamente se ve esa preparación, esa profesionalidad y esa calidad humana. Por ejemplo, muchas veces entreabrirá la puerta y el niño está durmiendo. Ahí termina la visita. Si un niño está descansando, está haciendo lo mejor que puede hacer para su recuperación. En otras ocasiones es muy frecuente que entreabra la puerta y los papás del niño estén en la habitación discutiendo. Es lógico, es comprensible y es muy común. A lo mejor el niño está con un proceso muy grave, los padres están cansados, están preocupados, están agotados, irascibles, y ese es el momento donde esa sensibilidad se pone a prueba. Muchas veces se retirará discretamente, pero en otras esperará a ver si recibe una señal para entrar. Y muchas veces es así, los padres ven que está ahí en la puerta y dicen, no, pase usted, pase, por favor. Y el doctor Sonrisa va a empezar a trabajar con el niño que está en la cama. A veces el niño tiene algo muy grave, pero es un niño y es un niño pequeño y lo que está es aburrido, harto de estar en la habitación. El doctor Sonrisa trabaja con él y ese niño que está aburrido sonríe, empieza a lo mejor a reírse. Los padres, que están cansados y tensos, ven al niño que está pasándolo bien y se relajan. Y ese niño o esa niña ve a los papás relajado y se viene arriba. ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué hay ahí? ¿Y tú vas a ser la hermana mayor? Sí. Yo siento que desde que entré en la Fundación Teodora, como persona es como si me hubiese hecho más grande. Es muy bonito cuando entras a una habitación y hay dolor y tú consigues aliviar, sacar una sonrisa y que cuando te vayas el niño se esté partiendo, la madre lo agradece muchísimo. A veces nos dicen, ah, vais a los hospitales para que los niños se rían. Bueno, pobrecitos, ojalá todos estuvieran con un ánimo de poderse reír. Pero sí que tratamos de hacerles sonreír, porque pensamos que la sonrisa es el interruptor de todo lo bueno. Si por algún motivo alguien o algo te hace sonreír, cambias la percepción de esa realidad que vas a afrontar. El hecho objetivo será el mismo, igual que ocurre en el hospital, exactamente igual que ocurre con el difícil trance que afrontan los niños y sus familiares en el hospital. Pero vivirlo con un espíritu distinto, con una atmósfera distinta, desde esa sonrisa, desde ese sentir en positivo, ayuda muchísimo a hacer ese trance más llevadero, especialmente, como digo, en la labor que hacemos en el hospital, en esos momentos tan difíciles, y desde luego favorece de una manera indudable la consecución de un resultado positivo final.